terminamos finalmente con una presentación de la metodología. Pues aquí quedo de la mesa, la hemos moderado María y yo. La inicial de Ángel, la que dejaste postada, la que dejaste postada, también otra, pero lo que sí tenemos claro es que, al igual que en el Humano Telegrín, parecía desde el principio que estuvo diseñando el programa, la zona adecuada para moderar la mesa de culturales muy bien, había otra persona que en realidad conocíamos como a distancia, pero que siempre me había interesado su trabajo, y había que ir conociendo su biografía, su perfil, pues parecía que de nuevo tenía un lugar siempre figurado, ¿no? En este encuentro, y que subiera a otro. Bueno, queríamos que fuera Elena Morón quien moderase la mesa de hoy, precisamente porque cumple con mi vida con ser primero hacer de puente entre las dos miradas, ¿no? En su caso, ella es arquitecta, es doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla y además es fotógrafa, ¿no? Diría que la conocí en, me lo hacen como fotógrafa, y es como cuando su primer arquitecto. Perfil que además no se repite, dentro de las peculiaridades del DDB que tenemos aquí invitados, que son fotógrafos, la cita con la que nos está el día de los fotógrafos, de luego, o sea, que un día tiene un desolapamiento entre la arquitectura y la fotografía. Era, hablando de la marcha de la mesa, así que, vale, muchas gracias. La verdad es que nos ya, gracias. Bueno, muchas gracias también a Juanjo y a María por invitarme. La verdad es que ha sido un placer estar escuchando esta jornada de hoy. Siento un poco en la interrupción porque ha roto un poco la magia que había, porque había empezado a hablarnos Paco, habíamos subido a la terraza, habíamos ido a ver un poco la luz, porque aquí la verdad es que estamos fuera un poco del tiempo, porque como no vemos luz, no sabemos si ya debe ser ya de noche. Y luego la exposición de María y José María ha tenido una cadencia, una sutileza que ha ido como introduciéndonos a lo largo de toda la tarde en un ambiente mágico que se ha roto un poco, pero que yo creo que podemos volver a retomar, ¿no? Yo tengo muchas cosas porque me interesan mucho las dos visiones que hoy yo más que confrontar creo que diría que se solapan o que se pueden o que son comunes haciendo honor al título de las jornadas, ¿no? Porque realmente creo que son dos visiones muy parecidas, ¿no? Muy parecidas, muy comunes, muy similares, ¿no? Paco ha ido explicándonos su trabajo casi como cosiéndolo en el tiempo, hablando de esas intervenciones que yo creo que realmente son muy complejas, pero que las explica de una manera muy sutil, luego con pequeños detalles que realmente engrandecen luego todo el trabajo, pero que realmente yo creo que el proyecto es casi el proceso más que el final, ¿no? Y lo va cosiendo muy sutilmente, además enganchando unas obras con otras, yo creo que de una complejidad, sobre todo intelectual, muy grande, ¿no? Y que creo que es muy paralela a la exposición que hacen ellos de sus proyectos, de su trabajo, que casi en los dos casos yo lo veo muy autobiográfico, ¿no? Que estamos hablando del tiempo, pero que ellos están hablando casi de como de su vida. Que yo veo los dos trabajos eso muy autobiográficos, ¿no? Y entonces, hablando del tiempo, que los tres lo habéis comentado, a mí me gustaría hablar con vosotros. Habláis de, lógicamente, hablando de, yo más que de tiempo, porque creo que el tiempo no existe, sinceramente, creo que lo que existen son tiempos y que lo que dejan es huellas en nosotros. Vosotros habláis de la memoria, de los pozos, de los trazos, ¿no? Me gusta más hablar en plural de tiempos. Me gustaría preguntaros o saber vuestra opinión o que nos explicaseis un poco, porque como decía, entiendo también vuestro trabajo siempre como un proceso, ¿no? Hay un tiempo o tiempos que han venido sucediendo, que se van superponiendo, que forman un collage más o menos
organizado o más o menos desorganizado, o sea, cronológico o no cronológico, pero en el que en un momento determinado vosotros intervenís, ¿no? Vosotros tomáis la fotografía en ese momento determinado, que además en algún caso fecháis, ¿no? Y por ejemplo Paco, pues después de un proceso intelectual más complicado, llega a la conclusión de que tiene que hacer una intervención, pero y la intervención termina o tendrá su prolongación, pero eso va a continuar después, ¿no? Quiero decir que vuestra participación en ese proceso de tiempo es puntual, casi ni existe. Yo creo que hablaría más de un día le voy a decir a Fuencuberta que hablando de la fotografía, de la imagen, pero que tiende a decirse que es un corte en el tiempo y que se plasma un espacio distante de tiempo, decía que no es verdad, que realmente lo que se plasma es un instante del espacio, o sea, que lo que se plasma es un corte en el espacio, ¿no? Entonces me gustaría saber qué pensáis vosotros de cuando habéis terminado la intervención, pues si después la volvéis a visitar, la revisitáis, o vosotros los proyectos fotográficos volvéis al lugar o revisitáis el proyecto y lo repensáis después, tiempo después, y lo entendéis de otra manera distinta, o sea, ese tiempo posterior a cuando ya se ha acabado el proyecto. Bueno, no sé, esto de cuando se acaba el proyecto es que acaba en un tiempo muy maleable, ¿sabes? Después uno sigue visitando por distintos motivos. No, pero yo quería referirme a lo que has dicho del tiempo continuo, o el tiempo que nosotros utilizamos, o digamos que utilizamos todos los tiempos, ¿no? A nosotros, yo creo que nos han educado, por lo menos gente de mi generación, hemos leído mucho hablando sobre que, bueno, llega el arquitecto y escribe como el último capítulo o el capítulo final. Uh-huh. Estaba comentando ahora mismo con José María ahí fuera. Decía, joder, quitarnos ese lastre, ¿no? Cuando uno va a una ruina arqueológica, a unos restos arqueológicos y los ve, la idea que tiene es que es como nada, ¿no? Al lado de eso, ¿no? Que como si el tiempo fuera infinito. Lo que es inevitable es que la intervención es necesaria, es decir, nuestra intervención es lo que hace que aquello entre en una cierta contemporaneidad, ¿no? Es decir, que siempre es necesario. Si no, aquello se queda arqueológicamente como distanciado de nuestro momento, ¿no? Y además, yo creo que nos sentimos cómodos actuando en un tiempo intermedio. Pensar que estamos ahí transitoriamente, uh-huh, como en esa capa que posiblemente después se continúe, ¿no? De otra manera es complicado pensar cómo nos educaron hace tiempo, eso es decir, yo voy a concluir, ¿no? Yo no puedo concluir, no sé. Así que es mucho más cómodo lo otro. Concluir es como una presión. Sí, que es una capa más y seguramente es un vacío. Claro. Sí, no, bueno. Yo creo que al final, bueno, lo que nosotros pretendemos también con buena parte, o lo que nos pueden enseñar buena parte de nuestros trabajos, es que en realidad ocupamos una porción de tiempo bien pequeñita dentro de toda esta manzana. Es decir, que todos aquellos lugares que estamos visitando tienen un pasado, que nosotros casi formamos parte. Bueno, tienen un pasado, tienen un presente, pero que además no tiene por qué ser lineal, que probablemente es algo mucho más cíclico. Yo, es que, bueno, lo voy a dejar hablar. No, lo digo porque igual a veces la concepción del tiempo y de que una cosa está terminada o está concluida en un momento determinado es como un poco ese lastre, ¿no? O sea, al final lo interesante es que, desde mi punto de vista, es que las cosas fluyen y a veces es más cíclico que lineal el uh-huh. tiempo. Y quizá ahí yo igual es que soy más griega que cristiana, no lo sé. Pero quiero decir que la concepción del tiempo es bien distinta de los antiguos, los clásicos, ¿no? El pensamiento clásico, quizá más el medieval. Y a lo mejor la forma de ver las cosas que tenemos actualmente, no lo sé si es una deriva de precisamente de este, ¿no? De que las cosas son así, son como muy categóricas, cuando yo creo que la riqueza de todo, de un espacio intervenido por intervenir, es que al final da lo mismo que sea un espacio que se haya intervenido arqueológicamente o arquitectónicamente,
o que sea una imagen que nosotros podamos proponer, o cualquier lugar, siempre puedes volcar sobre él todos tus referentes y por lo tanto estar constantemente modificándolo. O sea, no lo sé, yo... De hecho, yo creo que el hecho de plasmarlo en una imagen o en un proyecto fotográfico ya es una manera de intervenir el lugar. Ese lugar ya no va a ser igual siempre, ¿no? Y de hecho, incluso ya no solamente que ese lugar vaya a ser igual siempre, sino que, y esto es algo que a nosotros nos ocurrió, en nuestra primera serie que os mostrábamos, que era Campos de Batalla, nosotros visitamos Atapuerca buscando un campo de batalla. Cuando llegamos allí, la gente nos decía, ¿venís por los yacimientos paleoantropólogos? No teníamos ni idea. O sea, éramos totalmente ignorantes de que ahí estaban excavando y que estaban encontrando fósiles de Homo antecesor o del homínido que fuera. Años después, nosotros visitamos la misma área geográfica buscando otra cosa concreta. O sea, ¿por qué no volver y volver a los lugares y cada vez estar... Dicho eso, también es verdad que en nuestro caso nosotros no revisitamos aquellos lugares en la mayoría de los casos, salvo que sea necesario porque estamos desarrollando otro proyecto, no tenemos ese sentimiento nostálgico hacia nuestro trabajo, tampoco, es decir, sí que hay una revisión casi que constante, si quieres, de lo que hemos hecho. O sea, del trabajo en sí, pero no tanto de los lugares. Es decir, nunca nos hemos planteado regresar, no nos hemos planteado saber qué ha ocurrido con aquellos campos de fútbol, que la mayoría habrán desaparecido. Nunca hemos tenido esa necesidad de volver al sitio. Sí, porque para vosotros, yo entiendo vuestro trabajo, para vosotros es más importante el tiempo en la memoria, ¿no? O el tiempo de la memoria, que realmente el transcurso del tiempo entendido como tal, ¿no? O sea, que tenéis una vinculación como más afectiva o perceptiva, emocional, que yo creo que Paco, que en el trabajo de Paco también se puede percibir un poco, ¿no? Como esa unión a la intervención, entendiendo intervención. Yo entiendo que tanto el proyecto fotográfico como el arquitectónico es una intervención, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y digo esto y me callo, no. Es que creo que la diferencia no es tanto si nosotros vamos a los lugares, porque nosotros no transformamos sino quizá la no sé si la pregunta o la analogía con Paco sería si cuando vemos nuestras fotografías, porque es nuestra, digamos, producción, que es lo que ocurre cuando tú intervienes, o sea, al final... No, pero yo me refiero también en el proceso de la intervención, ¿no? En el proceso del trabajo, del desarrollo del propio proyecto, que lo que se interesa verdaderamente es ese vínculo emocional de la memoria del lugar, ¿no? No lo sé. Nosotros, lo que nos pasa es que creo que estamos siempre repensando por qué hacemos las cosas. Estoy de acuerdo. Estamos todo el día, yo no es que vuelva a los sitios físicamente, vuelvo mentalmente. Eso sí, a eso me refería y yo. ¿Esto no tiene alguna que ver con esto? ¿Y esto que hicimos no es lo mismo? ¿O qué pasa? Y vosotros salen serie, nosotros salen qué estamos haciendo, ¿no? Todo el tiempo. No, esto era muy bonito, por lo menos estabas mostrando, ¿no? Esto ya lo habíamos practicado aquí, Porque lo interesante realmente es el proceso, ¿no? Oye, pues pasan muchas cosas y es realmente interesante. Entonces en el Alcázar uno se pone nervioso porque están las cosas, y lo habéis dicho vosotros, como monumentalizado, hay que como desmonumentalizarlo un poco, ¿no? Es decir, oye, es que hay otra segunda oportunidad, ¿no? De traer esto un poco, no necesariamente desmontando esta máscara, estas máscaras completas que producen estos espacios, ¿no? Que además son máscaras estupendas, fabulosas. Pero a lo mejor lo que hay detrás también es algo bello o algo con mucha energía. También merece la pena mirarlas, ¿no? Perdona, Elena. No, le iba a preguntar a Paco, digo, porque además ahora que está en cierta manera de moda, debido a lo mejor a otras circunstancias, ¿tú te has llegado a plantear que en algún momento lo que haya que hacer es no intervenir? O sea, ni siquiera no hacer absolutamente nada, o sea, que el proyecto y la intervención sea dejarlo tal y como... O borrarle algo. O borrar, ¿no? Borrar y limpiar, pero no ir añadiéndole más capas, ¿no? Claro, pero eso forma parte del intervenir. Eliminar cosas. Sí, pero en negativo, sí. Yo también entiendo que es una manera...
sí, o entrar de otra manera. Uh-huh. Yo creo que hay espacios que han ido como monumentalizando lecturas que son contradictorias con su propia aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, claro, que genera otros mecanismos, pero yo insisto en eso, en que lo interesante es cómo poder deshacer un poquito la caja fija, ¿no?, la que se ha quedado anclado en muchos espacios, que son fabulosos, que son todas las estampas de esto. Uh-huh. Y no consiste en no seguir viendo eso, sino además ver otras relaciones que están justamente en la formación de esos mismos espacios, como se ha visto, ¿no? Sí, porque además lo interesante a lo mejor es en poder entender el desarrollo de ese espacio y la relación que puedan tener unas épocas o las intervenciones de una época con otra, ¿no? Hay relaciones que ahora mismo están bloqueadas, por ejemplo. Eso es. ¿No? Que tú me encargas y dices, oye, y esto, cuando ya te enteras, dices, oye, pues podríamos. Y eso es complementario. Ese ejercicio de romper. Romper esa cuestión de que el tiempo está paralizado en un momento. Exacto. Es decir, claro. Supongo que es lo que ocurre en el Alcázar, el tiempo está paralizado en el siglo XIX. Es decir, ¿cómo se generan esas? ¿Qué elementos utilizamos para relacionar el siglo XIX con la capa del siglo XII? Sí, con la del porque siglo esto II? Tiene más valor que el anterior, no, lo estabas comentando antes. Sí, pero a lo mejor hacemos de anfitrión, buen anfitrión, y todos los invitados están a gusto, ¿no? Claro, pero es que no en sé. El fondo yo creo que nosotros la intención que teníamos, que no sé si ha quedado clara, algo como de hablar de que en el espacio leemos el tiempo, uh-huh. Es un poco lo que también él estaba proponiendo, es por qué a veces se hacen maquillajes, me imagino, en la intervención arquitectónica para preservar en un momento, porque al final es casi como cada uno de nosotros, o sea, nosotros somos, pues no sé, todo lo que te ha pasado desde que eres pequeño y vas evolucionando, y a veces tienes una cicatriz porque te has caído, pues bueno, forma parte también de ti, porque hay que quitar esa cicatriz o porque hay que quitar ese periodo concreto de un edificio o de una arquitectura, ¿no? Que al final te está marcando que hay una evolución y que hay como un proceso. Nosotros, de todos modos, creo que finalmente estamos haciendo un proyecto de arquitectura. Es decir, uh-huh. que estamos transmitiendo una idea de un determinado manera de entender ese espacio en la que tiene que tener cabida eso, que son los edificios, ¿no? Uh-huh. Que finalmente no puede ser un collage de situaciones inconesas, sino que tiene que haber algo que lo guíe y que lo ate, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esa disciplina, pues nos obliga también a decir, oye, que no puede ser todo casual, no puedo generar una atmósfera en la que realmente no hay algo. Eso es un límite. A mí, de todas formas, hay una cuestión que me parece muy problemática con vuestro trabajo de restauración. Y es el hecho de que. Tenemos que tener cuidado. Me da la impresión de que, aunque sea involuntariamente, pero estáis fijando el tiempo. Sí, es decir, en el castillo, es una putada, pero en el castillo no vais a dejar evolucionar el tiempo. El tiempo se va a detener. Es decir, la historia nos dice, o la evolución lógica de un espacio es que se siga habitando y que se rehabite. Y no sé muy bien si a través de la musealización estamos cortando. Claro, pero el problema no es la intervención que ellos hacen, el problema es la paralización del tiempo que genera la política. Es un proceso que se ha decidido, o sea, que museográficamente se ha decidido que el tiempo se para ahora. Es decir. No, pero es una cuestión muy interesante porque. No, ¿qué le voy a contestar? Cuando nosotros escribimos la memoria del castillo, decíamos, a ver si llega ya el tiempo y todo esto que está tan aristado empieza a convertirse en algo un poquito más ruina, ¿no? Entonces las pasarelas que nos han salido aristadas pues son como encofradas. Empiezan como a llenarse de vegetación y empieza a ser un poquito más lo que era antes, ¿no? Como una aspiración de decir, bueno, ya lo absorbió el castillo de alguna manera. Y efectivamente, al habérselo presentado, ya nos permite como otras ocupaciones, cosa que era imposible allí, ¿no? Pero si veíamos la ocupación esa del parque natural, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor nos enrollaba eso como de establecer esa relación con otra cosa, porque era como una manera de habitarlo de otra manera, no, de otra forma distinta a como castillo presentado. Sino, bueno, pues es un camino que hay que atravesar y que pasa casualmente por nuestro país, y se desgastará y sufrirá lo mismo que los senderos del propio parque.
Pero bueno, con una aspiración como de volverte a meter como en un tiempo intermedio, ¿no? Es verdad que pasa eso. De todas maneras. Lo presentaba ya se congela. Es que yo creo que también pasa que a veces hablamos del tiempo, yo por eso me gusta hablar de los tiempos y que, en fin, nosotros porque somos arquitectos o somos fotógrafos y tenemos la documentación y sabemos exactamente cada periodo al momento al que pertenece. Pero es verdad que yo creo que hay como, que también me gustaría saber un poco vuestra opinión, hay como una aceleración del tiempo del pasado, de tal manera que nosotros el tiempo presente lo vivimos en un tiempo más, digamos, real, pero el tiempo del pasado lo comprimimos mucho, ¿no? O sea, que está como acelerado, entonces es muy, en fin, tú que estudias muy detenidamente el arqueólogo que data a través de los objetos, pues sabe distinguir esto del 14, esto es del 15, esto es del 18, pero de forma general el ser humano yo creo que ha acelerado mucho el tiempo pasado, lo ha comprimido y en cambio está extendiendo mucho el tiempo presente y probablemente mucho el tiempo futuro, ¿no? Entonces, me gustaría, yo creo que eso después influye mucho en la percepción, que vosotros lo habéis insinuado un poco en vuestra exposición, de una cosa es cómo haces tú el proyecto, cómo lo entiendes tú, y luego cómo te gustaría o si simplemente lo dejas libre para que los demás lo puedan interpretar de una manera diferente, ¿no? Me parece que lo has comentado tú. Decías, la línea de separación entre las dos panorámicas la han interpretado después y realmente yo creo que eso enriquece después porque es una mirada, es otro tiempo más, el tiempo posterior a la intervención, ¿no? Que no sé cómo o el tiempo después del uso del edificio, ¿no? No sé cómo lo vivís o qué pensáis o simplemente lo dejáis fluir, ¿no? A ver, en nuestro caso, a través de con nuestras imágenes intentamos hablar, siempre estamos hablando de lugares que, bueno, lugares que tienen. Que es evidente que hay. Ha sido tú que me. Que nada. Digamos que. Es para que no hable. De alguna manera. Perdón. ¿Esto es serio? Estamos intentando. Que te quería empequeñecer. Sí. Calla. A través de la imagen representar incluso otro tiempo. Es decir, y en ese sentido yo creo que no tiene mucha cabida que nosotros estemos presentes. Nosotros, es decir, nosotros intentamos cargar o construir nuestras imágenes de tal manera que no estás viendo nuestra foto, sino que estás viendo un lugar en el que tú te puedes proyectar. A mí no me interesa que aquel que vea una foto de un campo de batalla piense que yo he hecho esa imagen porque la he construido de esa forma. Es verdad, y al principio lo estabas comentando, al principio de la nuestra conversación, que para nosotros, tanto como para él, es muy importante y nos implicamos en estos trabajos, con estos tiempos, con estos lugares, y es cierto, o sea, que para nosotros el ir a los lugares es importante, o el estar en ellos, o el estar en ellos siendo conscientes de que algo ocurrió determinado, ¿no? Y él, sobre todo ese proceso y ese momento de estar decidiendo, hablando y construyendo algo. Pero no es tan importante para nosotros que ese tiempo vivido nuestro es nuestro tiempo vivido, exacto. No es el de otra persona. Probablemente otra persona que haya ido a ese lugar tiene otro recuerdo. Y es que yo creo que a veces. Pero yo me refería más al enriquecimiento de ese proyecto del espectador que después ve vuestras fotografías, ¿no? Sí. Y que interpretará. Claro, en muchas ocasiones. Y que entonces enriquece más el proyecto. Pues no sé, de pronto a nosotros alguien nos puede decir, mira, yo es que reconozco ese paisaje porque es el paisaje de mi infancia, ¿no? Y más allá y tiene su propia historia. Y tiene su propia historia, o porque, bueno, pues, y nos ha ocurrido que alguien nos dijera, es que mi abuela tenía una casa justo ahí, o sea, es como, claro, son coincidencias muy puntuales, muy concretas, ¿no? A nosotros no nos gusta intervenir directamente en el lugar, preferimos más pasar por él y dejar luego ese registro, digamos, en nuestras fotografías.
pero en nuestras fotografías no necesitamos dejar un registro de nuestra acción en ellas, ¿no? O sea, casi más intentamos mostrar como esos escenarios y lo que él decía, que después se proyecten. A mí también me gusta cuando visito un lugar que está intervenido arquitectónicamente, poder simplemente disfrutar de ese lugar y ver la, bueno, pues todas las posibilidades que tiene allí, más allá de que me equivoque, no me equivoque, perciba sí, sí. de una forma u otra, porque para, al menos para mí, es, o sea, esa, ese aspecto, digamos, más vital o sensorial, o de, pero no, o sea, en el buen sentido, que no somos muy místicos ni estas cosas, sino en el habitar un lugar, para mí es muy importante. Más allá de la intención que haya tenido aquella persona que ha realizado. Sí, pero yo creo que no, no tiene importancia, que lo importante claro, es después, o sea, cómo lo piense, para mí es o más, sea, cómo lo es más sangrante, digamos, el entrar en un lugar intervenido, sí, que se ha museizado y que te obligan a tener una un recorrido, claro. una única, y que sales esa cosa. ¿Qué sentido tiene entrar en el Alcázar, hacer esa cola, el acabar entrando, haciendo exactamente lo mismo que alguien que está a 30 centímetros de ti, que acabas mirando lo que te están diciendo? Bueno, pues no, o sea, es como que te resistes, prefiero mirar el pozo que hay en un, o sea, mirar algo que es la nada casi, en un lugar de confluencias, antes que estar obligada, más por muchas veces es toda la señalítica y todas las cosas de seguridad y demás que te obligan, te bloquean y que al final no habitas el espacio, estás viendo todo como por una especie de ventanita, ¿no? No te... Ha habido también en las intervenciones arquitectónicas como una... han estado dirigidas, ¿no? En el sentido de que el arquitecto pensaba que, bueno, creo que tenía que ofrecer una lectura. Hay que ofrecer una lectura, ¿no? Una lectura que a veces, en el caso de, por ejemplo, un yacimiento arqueológico, se solapaba a los restos que allí había, ¿no? Y de pronto, pues, esos restos aparecían manipulados, a lo mejor de una manera que podía ser esa lectura del arquitecto y que casi invalida la posibilidad tan sugerente de construir tu mirada con la memoria, con el depósito de la memoria tuya sobre los restos que aparecen, ¿no? Que yo creo que es lo realmente interesante. Es decir, que cuando cada uno es capaz de interpretar con lo que está viendo esos paisajes, o esa, incluso con su propia formación, o lo que ha leído, o lo que se imagina que es ese lugar, entonces pues darle por lo menos la materia original, ¿no? Sí, bueno, pues, voy a presentarlo de la manera más leve, ¿no? Para que eso ocurra. Pero sí es verdad que cuando te lo dan ya leído, da mucho coraje, ¿no? Qué necesidad, ¿no? Sí, que parece que ya no hay, no hay espacio para la interpretación, ¿no? Todo tiene que ser, estar muy mascado, muy leído, no se sabe además muy bien por quién, porque realmente no es tu lectura de la intervención arquitectónica la que después se vuelca al espectador, pero que sobre, además especialmente en el caso de la arquitectura, es que al espectador, y de las intervenciones vamos a llamar patrimoniales, es que al espectador no se le deja ninguna lectura prácticamente, o sea, no se le deja prácticamente ningún margen para desenvolverse un poco y para tener sus propias sensaciones, ¿no? Pues si nos pudiéramos disolver o quedarnos sí. anónimos, ¿no?, detrás, ¿no?, como pasa, yo creo que hemos comentado también, ¿no? Hay mucho trabajo, ¿eh? Y... qué obvio. Un trabajo complicado, pero bueno. Cuanto menos complicado. Lo que es, sí. creo que existe... Bueno, me imagino... Es que hay, yo hablaba de esta problemática de la arquitectura contemporánea, el hecho de que inevitablemente estás fijando un tiempo, de que con la reconstrucción, o el, no reconstrucción, pero sí, el rescate del patrimonio lo estás fijando en un momento determinado. Y creo que es una problemática que tiene también que ver con una cuestión de perspectiva, es decir, nos falta, evidentemente nos falta perspectiva, es decir, no, nos falta tiempo y no somos capaces, entiendo que no somos capaces de aventurar hacia donde debe ir, hablando en palabras mayores, ¿no? Hacia dónde tiene que ir... ¿Cuál es el modelo de reconstrucción? Sí, o hacia dónde tiene que ir el espacio... igual esto es un jardín que me estoy metiendo porque ya no tenemos las herramientas. En la escuela, cuando hablamos de patrimonio, está Ricardo Larry, bueno.
decimos muchas veces, bueno, el patrimonio, ¿no? Pues el patrimonio, lo que heredas no es una cosa, es una responsabilidad. De transmitir eso o delegarlo a la siguiente generación en buenas condiciones. Pero no con la lectura o hecho tal, sino en pensar que alguien va a llegar después de ti y lo va a asumir. Entonces, eso a lo mejor te hace pensar dos veces cuando dices, no voy a intervenir así, bueno, tal. Le voy a dar este leñazo, este golpe de karate, ¿no? A lo mejor tienes que... Y eso quizás ese... El pensarlo como una responsabilidad te paraliza más, ¿no? Yo creo que además que también nos olvidamos. A mí me gusta mucho una frase que cito muy a menudo de Merleau-Ponty, que dice que la arquitectura, pero bueno, yo como soy arquitecto y fotógrafo, y fotógrafa mezclo siempre, no distingo un trabajo del otro, ¿no? Y dice que la arquitectura es ver cómo nos toca el mundo, ¿no? Y eso creo que lo estamos perdiendo. A mí me gusta de vuestro discurso esa implicación emocional de vuestra como autores del proceso de la intervención, y yo creo que después de los que lo vayan a interpretar, ¿no? Pero me gustaría que, no sé si alguien de, no sé si Ricardo o alguien del público quiere participar, que no sean solamente entre nosotros. Paisaje de miedo, ¿no? No volver. Interesante en el trabajo de ellos, siempre en la perspectiva, aunque está, yo creo que es común a todos los proyectos que habéis explicado y a todos los proyectos de vuestra trayectoria, pero siempre ese objeto que es el que guarda un poco la esencia del lugar, ¿no? Y lo explicabais en las panorámicas, en los campos de fútbol evidentemente es la portería, pero en las demás siempre tratáis de localizar un hito que sea como el objeto que verdaderamente guarda como la esencia de lo importante que haya pasado en esa fecha concreta, además que señaláis, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay un juego, o intentamos que haya un juego de por un lado poner sobre la mesa esos elementos que son los que fijan, pero por otro lado también de desarticularlos y de repente que un colchón sea el elemento. Es decir, no sé, es como la cosa está... Bueno, es como la idea de desmemorializar o desmonumentalizar, digamos, sí, sí, algo sí. Que se considera, pues eso, es como
algo intocable, sagrado, es todopoderoso, o sea, ¿no? O sea, es como reivindicar también las cosas, el pormenor, ¿no? O sea, las cosas más desatendidas normalmente y más cotidianas, es como... como bueno, valorar también ese tipo de cosas. Y es verdad que... Y más efímera, ¿no? Sí, y es verdad que utilizamos muchas veces un elemento que es el que nos ayuda a componer y a romper. En la mayoría, es verdad que ahora, bueno, habéis visto trabajos que unos son más, intervienen espacios más el paisaje, en otros casos es más lo arquitectónico y quizá en el arquitectónico se nota menos, pero en las series en las que trabajamos con el paisaje, que está como más desnudo, nos gusta mucho trabajar con el suelo, como hemos comentado, como un lugar que contiene o potencialmente puede contener toda la información, ¿no? Donde acaba depositándose en la memoria. Pero necesitamos muchas veces un elemento que nos rompa esa horizontalidad para, en cierto modo, marcarnos nuestra verticalidad, porque lo que nosotros estamos mostrando en las fotografías es que, al fin y al cabo, no son espacios que están ahí en un altar, espacios intocables. O sea, nosotros a veces decimos que hay una aparente objetividad en nuestras fotografías porque mostramos espacios que aparecen, o muchas veces nos dicen, es que no está el hombre, no fotografiáis a nadie, ¿no? Fotografiamos a todos o a cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces ese elemento que se va moviendo en el horizonte, en cierto modo rompe esa horizontalidad, o sea, no deja de ser nosotros pisando el terreno, ¿no? El paisaje, el lugar. Y esa perspectiva no nos gusta perderla. Sí, además ese comentario que habéis hecho y que yo creo que refleja mucho vuestra manera de mirar sobre el suelo, es casi como el trabajo de un arqueólogo, ¿no? Que realmente el trabajo en el suelo, el trabajo de data, el arqueólogo data las construcciones realmente a través de los objetos que se encuentra muchas veces, no solamente por la tipología constructiva o la manera del sistema constructivo, sino por el objeto que se encuentra al lado justo en esa capa, ¿no? Entonces, realmente el suelo contiene toda la memoria del sitio, ¿no? Nosotros hacemos una cosa y la hemos traído porque ha salido aquí varias veces que dice, bueno, aquí hay unas relaciones y nosotros intentamos generar otras que son las finales. Pero hay un arma que utilizamos que es lo de la sección esta enorme. Decimos, vamos a hacer un poco de arqueólogos, ¿no? Sí. Venga, vamos a ir cortando y van apareciendo los fósiles en medio, van apareciendo vacíos, van apareciendo cosas. Y realmente la sección es como un campo de relaciones, ¿no? Decir, oye, realmente esto que está pasando aquí tiene sentido con esto aquí, y esto que no sabemos lo que es, resulta que es algo que ha capturado otro momento, ¿no? Uh-huh. Y la sección te lo da toda la vez, ¿no? Uh-huh. Es como un instrumento que tenemos súper poderoso, ¿no? Te une todo, ¿no? A lo mejor es que estamos obsesionados diciendo, ¿qué relaciones son las que unen todo, ¿no? Pero estamos obsesionados quizás porque hemos trabajado aquí, que es un libro. En otros sitios, pues nada más que secciones ya sale todo en su sitio. Aquí te das cuenta que hay como relecturas, ¿no? Como cuando un arqueólogo... Bueno, realmente ver es ver en relación, ¿no? Sí. No ves nunca solamente una... Sí, pero el arqueólogo, igual que el arqueólogo, hace así, ¿no? Es la paramental también. Sí, sí. Quería hablar... Sí. Oh. Y también por ahí. ¿No? Y también por allí, sí. A Pablo. Cuando hablo de arqueólogo, se hace una casa y era como que... Y deja como un elemento para la
la obra propia del centro de la chica y lo trajo conmigo. Incluso si me hubiera pasado en eso, que yo creo que fue para que me mostró que también me tocó la mano y vuelvo a por parte de la letra, ¿no? Y que es un proyecto de la creación, ¿no? A mí me gusta de esa obra que se ha sido como un experimento. Un experimento que hizo con la muerte de 20, 50, 200, 500 años, no sé, cuando esa crítica que ha sido hoy abierta, porque se dirían, ¿verdad? Se fue pasando el tiempo con ella, ¿verdad? Cuando se quite toda la riqueza de Montenegro, ¿no? Será como un relato en el tiempo, ¿no? En el tiempo que ha pasado con la crítica, y el tiempo que se ha acumulado en el tiempo en el otro lado de la vida. Pues con lo cual yo creo que como... ¿Sabes qué pasa? Tengo que confesar que yo he dicho esto para incendiar un poco. Pero que no lo piensas. Pero, no, para nada. No, sí, puedo estar de acuerdo en que hay intervenciones que fijan más que otras. Es obvio, es evidente. Y no, de hecho, yo creo que las intervenciones que los casos que le han puesto son súper sutiles. De hecho, estáis hablando todo el rato de la idea de coser o de hilar, ¿no? Y ese paralelismo nosotros a veces lo utilizamos también como anudar casi, ¿no? Los determinados elementos. Ya es súper bonita la idea de poder pasar por todos los tiempos. Sí, y además Paco ahí lo que ha hecho es como las películas estas americanas, ha hecho un cofre, lo ha enterrado. Sí. Para que dentro de 10 años lo vuelva. No, frustrado hasta la tabla, por ejemplo. Y lo he visto. A ver si está hundido, porque realmente el proceso suyo de pues se ha cubierto. Pero para ti es una intervención. Yo soy como con las intervenciones, soy súper optimista. Porque fue una oportunidad de experimentar otra cosa. Que fue lo de esta comunicación en mayo. Soy optimista y pensaba, no, si esto se va a desmontar, pero vamos a pensar algo. Por eso fue el motor para montarlo, para hacerlo así. Con respecto a... Pero perdona, lo maravilloso es que esté ahí enterrado. Sí. A mí me parece. Bueno, está en la tienda. Eso diga de esta mañana, digamos, no va a hacer gracia. Con respecto a lo de Matrera, no sé. Cada cual que... Sí, no tiene nada que ver, efectivamente. Son dos posicionamientos con el patrimonio distinto, hay otros temas. Sí, ese castillo que se ha intervenido. Sí, hay una cosa muy interesante del castillo de Matrera, que lo presenté, el castillo Jiménez a los premios de Cádiz, del Colegio de Cádiz, ganó Matrera. Y este quedó antes, sí, quedó segundo. Y no, me quedé así, digo, joder, esto... Sí. Decía el jurado, son dos cosas distintas. ¿Conocéis el y qué os parece la intervención? Yo veo aquí que hay mucha defensa de este. No sé qué hay aquí entre él y vosotros, pero veo una defensa que no merece la pena. Pero la verdad es que puedes ir hablando de castillos e intervenciones y a mí me... no sé, esta intervención en García Muñoz, ¿la conocéis? Esa intervención. ¿Tú la conoces? Sí. Es un castillo que está en Cuenca. Y se ha hecho una intervención. Puede estar entre el público. No, pero esa intervención, además, ella dice una cosa a la memoria, yo solo leí en un artículo y era una cosa que también, claro, es que tengo otro sentido, pero tenía que ver. Y es que insiste en que introduce como una nueva ortografía, decía, ¿no? Bueno, hay algo superpuesto y ahora de pronto de noche es de una manera y pasan muchas cosas. Entonces, en ese sentido, es aparentemente agresivo, pero es algo como que lo desmonta y lo quita, ¿no? Eso es. Claro.
que por la realidad con los niños. Caso, yo creo que es partiendo incluso de aquel primer trabajo que os enseñábamos, que era el primer, es un primer trabajo en el que nosotros nos marcamos unas premisas muy determinadas a la hora de fijar cómo construir una imagen, pero luego llegamos a esos dos accidentes topográficos y no renunciamos a ellos. Es decir, en ese primer trabajo ya nos topamos con esa idea de lo inesperado. Y yo creo que voluntaria o involuntariamente es algo que después ocurre con el resto de la obra, y es que siempre hay parte de aquello que se proyecta en lo que hacemos que tiene que ver con lo fortuito, tiene que ver con una deriva incluso que no es la deriva que tú has previsto inicialmente. Sí, pero incluso yo creo, y te lo comentabas hace un momento, que realmente una de las cosas que podemos tener en común es que pensamos mucho sobre algo para tratar cada uno en nuestro campo, ¿no? Pero y ese proceso que además es tiempo, o sea, que decir que claramente es tiempo, no necesariamente que estás interviniendo ahí, pero es un proceso que tú estás intentando, intentar abordar una cierta complejidad, sea de la que sea, ¿no? E intentar hacer una especie de síntesis, que supongo que al final es un poco lo que tú haces con tus intervenciones, o nosotros sintetizando bajo una, bueno, pues un grupo de imágenes que simbolizan algo o que y tratan de, pues eso, sintetizar una mirada determinada, pues hay cosas que se escapan a esa, digamos, precisión, a ese proceso, pero en cierto modo, pues porque, quiero decir, somos humanos, no máquinas, y todas esas cosas, aunque seas o no consciente, en ese momento se cuelan. Y probablemente para futuras intervenciones, o para futuras series, o para futuras formas de pensar, el tiempo, los lugares, la memoria, de dónde venimos, qué es lo que ya está, qué es lo que, en fin, las cuestiones que cada uno de nosotros nos preguntemos, probablemente todas esas cuestiones que caen a la faz,
y que igual son pequeñitas, son pequeños granos que están ahí colándose, son los que probablemente te están dando las puertas y las vías hacia nuevas cosas, ¿no? Y de hecho yo creo que esa especie de revisitar lo que has hecho, repensar tus intervenciones, porque es que yo creo que sencillamente hay veces que por tus limitaciones, tus limitaciones no quiero decir por tu incapacidad de hacer algo, sino porque hay limitaciones X, las que sean, o sea, simplemente porque no puedes estar más tiempo en un lugar trabajando o porque, bueno, porque es así, o sea, la vida es así, que en nuestro proceso, en nuestro desarrollo o de nuestros proyectos o de nosotros mismos, siempre hay cosas que van condicionando y que te hacen tomar una vía u otra, y ahí está un poco también la magia, en el que haya cosas que se cuelan y que de pronto dices, ostras, es que es eso. Y a lo mejor es más importante ese pequeño punto de azar, que es el que te está abriendo una puerta mucho más. Yo creo que sí, que sí. Vamos, desde luego nosotros sí que tendemos a estar constantemente. Yo creo que a ti también. Sí, nosotros adaptamos la forma del golpe continuamente. Iba a comentar, el caso de Jimena, he puesto un plano que es un poco trampa, porque es como el último plano. Pero el proyecto lleva una declaración de intenciones de cómo debía ser ese camino hasta que se topa con la realidad. Y se van elaborando planos en el sitio y se reajustan. Ahora pasa por aquí, ahora no. Fíjate que ha salido esto. Ayer. Ahí pasó eso hasta que se ajusta ya el camino, ¿no? Que está hecho casi mucho en el sitio, ¿no? Y esta mañana comentaba María, cuando salíamos de la cripta, digo, qué bien te he venido que apareciera esta para aquí, con la que también hubo que poner la forma del golpe, ¿no? Y efectivamente, a veces lo que aparece es un regalo, ¿no? Un regalo al que uno está abierto, a que se lo den, ¿no? Dice, oh, vale, estupendo. Generó una dificultad técnica importante, que fue el micropilotaje en la parte de atrás, tal. Pero efectivamente, yo creo que para mí es el gran logro de esa intervención, es decir, bueno, hay un espacio como canónico, y de pronto se tiene que ajustar en el encuentro y tiene uno que pasar como casi rozándolo, ¿no? Y percibiendo que está bajando. Es que en ese momento haber no valorado esa aparición, esa contingencia, hubiera dejado la intervención mucho más menos valiosa, ¿no? Menos cualificada. María, creo. Con la totalidad yo creo que es imposible trabajar, o sea, puedes intuir qué es lo que te pueda llevar, pero al final son las pequeñas intervenciones. No lo sé, yo creo que hay un término que es el de la precisión, en el que muchas veces, o sea, para llegar a ser más preciso, a veces tienes que ir como percibiendo, o sea, no es una línea marcada, esto es lo que es, esto es lo preciso, sino que ahí hay un juego, digamos, de desvío hacia un lado, hacia otro, que es el que te marca precisamente una línea, digamos, más recta, ¿no? Abordar
No sé si me, si me seguís un poco en lo que quiero decir. Tratar de trabajar con la totalidad de algo, desde nuestro punto de vista, es, no lo sé si sería inabarcable, pretencioso. O sea, al final yo creo que es una progresión, digamos, continua, no solo de lo que tú puedas mirar, sino de lo que otro después completa. Y supongo que al final una intervención, o sea, que volvemos un poco, yo vuelvo a esa idea que también José comentaba al principio, de que el espacio que nosotros ocupamos en un lugar concreto, es muy, el espacio de tiempo es muy pequeño. Parece ser que lo que haces sea más o menos grande, pero en realidad es una pequeña intervención que quizá dentro de 100 años se ha diluido completamente. O sea, quizá no, seguramente. Y el tiempo es el que vuelve a reescribir absolutamente todo. No lo sé, yo sinceramente cuando él estaba exponiendo sus proyectos, por un lado estaba encantada como lo estaba hilando todo y narrando, y por otro lado estaba viendo posibles fotos increíbles, y por otro lado sí veía esa especie de sutileza a la hora de intervenir en los lugares y de no ser, es que yo creo que se estaba confundiendo un poco con el uso que después, quizá aquí en la charla, con el uso que después adquieren las intervenciones que se hacen con patrimonio, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, que la totalidad... O sea, yo creo que... No, yo ya que has dicho lo de los alumnos, yo creo que lo que se ve detrás de todo esto, por lo menos de la nuestra, es que no hay ninguna actitud preconcebida. Uh-huh. Uno arranca... y a ver qué pasa, ¿no? Y cada inicio tiene un proceso y como llegue con la actitud preconcebida no ve lo que está pasando, que es lo que nosotros observamos. Yo creo que nosotros automáticamente le lanzamos a las cosas, como tenemos mucha habilidad, le lanzamos el proyecto que creemos que es. Y a veces eso nos bloquea el ver a dónde van las cosas. Nosotros no trabajamos con la totalidad, nos la vamos encontrando. Porque en el momento que tú empiezas a meter relaciones, a llenar la mochila de cosas, pues empieza a complicarse el panorama. Pero si uno actúa de entrada, no siendo consciente, que está bloqueando con un proyecto que le quiere aplicar, no, esto es como esto, porque eso lo hacemos siempre, ¿no? Y bueno, pues ya que lo hemos hecho, venga, ahora vamos a hacer proyecto. Ahora ya sabemos qué proyecto que haríamos, ¿no? Somos muy hábiles, somos muy listos, este es el proyecto. Bueno, pues ahora tíralo, vamos a empezar a hacerlo de verdad con el contacto con la realidad. Vamos, yo se lo diría a todo el mundo, que en esto, yo me acuerdo antes que decían, oye, pues hay unos criterios de intervención, ¿qué tal? Pero los criterios de intervención, ¿eso ¿cómo va a ser eso? ¿No? ¿Cómo va a haber un camino para afrontar estas cosas? ¿No? Y tiene que ser consciente cualquiera que se enfrente al patrimonio, hombre, que aquello le tiene que hablar, ¿no? Y directamente la creatividad tiene que estar precisamente... En ver qué normas están establecidas y ver si esas funcionan bien, si no, no, o qué puedes aportar, qué puedes modificar y qué puedes... Pero al final supongo que es enfrentarte ante algo que está en blanco y tienes que partir de algo, o sea, tienes que partir de un punto o de una línea y empezar a generar caminos y vías, y te equivocarás, no te equivocarás, probablemente vuelvas al inicio... Pero yo creo que a partir de algo que ya es establecido, que es lo que estás comentando, probablemente no te lleva a avanzar. Bueno, yo creo que se quedan muchas cosas en el tintero y que podemos seguir hablando ahora después, sobre todo con los alumnos que no han participado, ¿no? A ver si se animan ahora a preguntaros para seguir charlando. Podemos ir a tomarnos algo. Eso, para después que vuelvan aquí. Eso, a ver qué hable, a ver qué nivel. Yo creo que eso es una buena propuesta. Pues nada, muchas gracias.